Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy tenemos haul de, y nada más y nada menos que de Temu. Por si no sabían, está súper económico todo y están teniendo unas súper ofertas, hasta 90% de descuento. Les voy a dejar aquí, tenemos un código que nos han proporcionado ellos para que lo apliques y obtengas un descuento. Puedes obtener un bono de $100 si usas mi código que te voy a decir, que aprovechen y descarguen la aplicación. Es completamente gratis, fácil de usar, la verdad. Y los paquetes llegan muy rápido. Yo hice una orden el otro día, a lo mejor ya vieron ese video. Ellos me mandaron una orden y también llegó así de rápido. Y luego yo hice una orden que con mi propio dinero de para ropa de las vacaciones, que les enseñé en un video también. Y también así me llegó todo. Creo que fueron dos paquetes, dos bolas así. Y la verdad no tuve ningún inconveniente. Las tallas es como es. Siento que la calidad de las cosas está bien por lo que estamos pagando, que hay cosas que están súper, súper económicas. Pero este es el primer paquete que vamos a estar abriendo. En el canal de vlogs el otro día les compartí un haul. Y miren, mi chaleco es de Temu. Mi chalequito es de Temu y lo ordené en color rosa también, que me gustó. Se me hace bonito. Es como, no sé, así cortito, se me hizo bien padre. Lo tienen en color, creo que blanco, beige, rosa, azul. Escuchen el aire, es porque está nevadísimo. Y aquí tengo la ventila, ¿se dice? El agujerote del aire, entonces a lo mejor por eso van a estar escuchando ese sonidito. Pero es que está bien frillísimo. Ok, lo primero. Bueno, para empezar, no sé si sepan, pero Temu tiene desde maquillaje, cosas de belleza, cosas para el hogar, cosas para decorar, crafts, como para hacer manualidades, decorar de cualquier época, temporada del año, ropa, fashion, hombre, niños, familia, ¿qué más? Cosas como tecnología también. Electrónicos, tiene de todo. Es un mundo ahí en Temu. Y yo agarré este que viene siendo un, pues, gadget para la casa. Mi papá el otro día me estaba diciendo que él había comprado uno de estos y que le había encantado. No aquí, pero que había comprado uno y me gustó la idea. Esto es para picar fruta, verdura, jitomate, cebolla, zanahoria. Viene con un montón de cositas. Es multifuncional. Miren, trae hasta un pelapapas. Trae esto. Yo me acuerdo hace muchos años que mi mamá tenía uno de estos. Tiene diferentes navajas. O sea, es un mundo todo esto. Definitivamente no sé ni cómo se usa, pero no es tan difícil usarlo. Empalmas aquí y aquí metes tu la figura que quieres y el ¿cómo se dice? Y la navaja, y a partir cebolla, se ha dicho, no más lloradera. Como este es como si quieres rayar algo así, ¿verdad? Voy a tratarles de dejar aquí clips y todo para que más o menos vean. No puedo creerlo. ¿Por qué me mandaron como 4 de estos? ¿Qué pasó? Es igualito. Me mandaron 4. ¿Por qué? Esto, yo digo que esto está mal. Pero bueno, ya tengo uno para mi suegra, mis papás, para mi hermano, para mi otro hermano, para mi hermana. Sus regalos de Navidad. Otro. Oh my goodness. No sabía yo que todo venía aquí, pero... Y otro. Como los señores de las cobijas. Y otro, y échale otro, y le damos otro, y otro más, y échale otro. ¿Son iguales? Sí, son iguales.
No. Este dice 16 piezas. Este dice 14 piezas. Pero vamos, es casi lo mismo. Vamos con la siguiente bolita. Me gusta este tipo de idea de cositas inesperadas que no me espero que vienen así. Yo estas cosas las elegí. Creo que es una funda para el colchón, muchachas. Yo en mis camas, los colchones les tengo de estas fundas. Esa es como la sábana que abraza el colchón, pero tiene un poco de como de esponjita en la parte de arriba, bien delgadita, pero sí le da algo de confort, yo digo, porque yo tengo así en mis fundas, en mis camas. Es una sábana grande, les digo, como para proteger el colchón. No sé si ustedes han comprado de estas, pero 100% se las recomiendo. Viene con sus almohadones también, y los almohadones vienen igual, o sea, vienen con su como textura, si pueden ver. Les voy a enseñar de cerca para que aprecien mejor. Pero la verdad se siente muy bien la calidad. No le veo la diferencia a las que compré. Y estoy segura que estas están súper económicas, bien de precio. Y sirven un montón para lo que pagas. Les digo, si no quieres gastar tanto, chequen aquí. Ahora sí. Este creo que viene en cositas más variadas. Nadie abre los paquetes mejor que yo. Eso sí, nadie. Ok, esto era algo que me moría por tener. Es una máquina para dar masajes. Y yo recuerdo que Adán tenía una de estas y me la enseñaba. Y yo decía, ay, sí quiero una. Pero no había tenido la oportunidad. Y miren. Si no recuerdo bien el precio, pero creo que no está nada cara. Trae diferentes cabezas, personas que hacen ejercicio. Esto está súper bien, que están adoloridas. Se carga, es con su cargador. Trae su charger. Nomás falta la cabeza, pero pues todo el mundo tenemos una cabeza de esas. Quiero ver cómo... ¡Oh, no! ¡Oh, le apachurras y da más fuerte! ¡Ay, hasta veo todo borroso! ¡Mamá, oigo borroso! ¡Oh! ¡Cómprense una de estas, muchachas! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es lo mejor de lo mejor! ¡Oh, se siente tan rico! Como que descansa tu músculo. Adán una vez me enseñó... ¿Era esta? O nomás me dijo que la compró. Creo que nomás me dijo, ¿o qué? Pero está tan rico esto. Oh. Te das aquí, te tiembla hasta abajo. Con que los niños te den un ratito en la espalda, en las piernas. Según para las personas, les digo que se han lastimado. Para relajar tu músculo. Dice que es fisioterapia. Uso manual. Este es para músculos grandes. Trae uno para la cabeza o vértebras. Una cabeza especial chiquita como para... Dice que para las coyunturas. ¿Se dice coyunturas? ¡Ah! Amé. No, ahorita creo que van a llegar mis papás y les voy a dar con la pistola para que vean. ¡Oh! Definitivamente necesitan una de estas. Sí. Ay, me siento como nueva. Se quita la cabecita, se guarda. Y guardas tu pistola. Aquí. Hay de diferentes colores. Si la quieren blanca, si la quieren, creo que rosa, del color que tú quieras. A mí me gustó pues negra. Ahora, ¿qué más sacamos?
Esto me gustó. Viene algo más aplastadita la caja porque digo que los del correo, ¿no? Esto es para los dientes. Y también me urgía. Me estaba dando algo por comprar una de esta. Ay, ya hasta quiero usarla. Ok, básicamente esto es para limpiar los dientes. Cheese. Dice que es... que te limpia los dientes en 360. Aquí vienen las cabezas. No sé cómo va a limpiarlos. Pero trae también su cargador. Aquí le pones el agua, me imagino. Le pones el agua y estas son las cabezas. Esto tiene un nombre especial. ¿Con qué se usa? ¿El cepillito? Lo metes aquí. Luego me imagino que va a aventar agua. Avienta aire. ¿Escuchan? Se escucha un sonido. Tiene, dice, irrigador. Spa for your mouth, dice. Un spa para tu boca. Este es en blanco, lo tienen en verde y en rosa. Pues se me hizo bonito blanco. Y aquí le pones agua y a limpiar el diente se ha dicho y luego dice normal. Wow, 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 dijo el perro. Aquí tiene un agujerito donde se carga. Me gustó, les voy a dejar el precio en la pantalla. Pero estoy encantadiuski con esto. O sea, son como gadgets. ¿Gadgets se dice? ¿Gadgets? Ok, esto. Esto ya lo habíamos visto. Que se los enseñé. Pero necesitaba uno aquí y uno allá. Porque a veces me arreglo aquí y necesito mi atomizador con agua. Este es de medio litro, me parece. Y hay unos de 750 mililitros también. O más chiquitos también. Hay también de colores, de lo que tú quieras, y están súper económicos. Y funcionan súper, súper bien y se me hacen muy aesthetic, ¿no? Como se ven elegantes, se ven bonitos. En mi opinión, me gusta. Oigan, cuánto lo siento del aire. Pero no puedo apagar el aire porque está súper, súper frío y mis niños están arriba y... No, hombre. Se pone súper frío en la casa ahorita en un ratito. Por eso el calentón. Vi estos que los ponían en los árboles como encajados, así como decoración. Pero también vi que los traían como de gorrito. Entonces, como... Se me hizo chido como diversión, así un gorro. Para mí, para los niños. No sé si ordené más de esos o qué. Me lo dejo. Estamos para la Navidad, ¿eh? Muy bien. Botitas, igual les digo que he visto que estas las encajan en el árbol de Navidad, como las puedes rellenar y encajarlas como con bolsas a lo mejor o papel y se ven bonitas ahí en el árbol. Depende de lo que es tu decoración, ¿va? Y acá hay otra bota. O como para ponerlas así en la chimenea. También súper económicas. Traen sus cascabelitos. Me encantan, me encantan. Ahorita que vean los niños, hombre, hasta se van a pelear por el gorro. O verán. O verán, dice mi mamá. agarré este letrerito que se me hizo bonito para decorar. Para Navidad. Y les digo que aparte que está súper económico. Y me parece que esto va así. O sea, no tenía idea de cómo iba a venir. Pero trae su tablita para encajarlo. Y que lo puedas parar. Pues, déjenme meto. Miren, dice Merry Christmas. Y lo paras así. Sencillo, pero bonito. De madera. Huele hasta madera todavía. Y les apuesto que hay de año nuevo también. No estoy segura, pero
se me hizo bonito. Si no te gustan los colores, que bueno, se me hacen muy tradicionales, igual tú los puedes cambiar. Un poco de pintura en aerosol y listo. Ahora miren esto, miren esto. Es básicamente lo mismo, pero de Santa. Oh, y se me hizo bien bonito desde que lo vi. Sí, ven, oh, están hermosos. Ya vi para Navidad. Ah, también chulos. Y son como osito, como están rellenos y están duros. No duros, pero como tieso, que no se te cae. O sea, está macizo. Y se sienten súper bien. El material me encantó. Agarré estos globos para decorar, ya sea para Navidad o Año Nuevo. Les digo que es lo que estaba viendo. Me va a llegar otro paquete y ordené un montón de globos así, pero creo que sí son rojos, verdes, como para decorar para Navidad. Y este es otros que ordené, pero dorados y como transparentes con brillantinas doradas, como papelitos adentro. Se me hicieron súper bien también. Para cualquier evento, ahí los tienen. Ando un poco con gallos, muchachas. Este se lo ordené a Daniel. Es una decoracioncita chiquita, bonita, pero como dicen, con la intención, ¿no? La intención es la que cuenta. Trae para colgarse aquí, como de un clavito. Y me gustó que es como de madera y dice half fisherman, half hunter. Y a Daniel le gusta mucho eso, lo que es la cacería y como la pesca. Y se me hizo bonito como ponérselo en, ya sea en su closet o en el garage, donde él quiera ponerlo, que lo ponga. ¿Qué más tenemos aquí, muchachas? Tengo más globos. No me lo van a creer. No estoy para contarlo, ni ustedes para creerlo. ¿Cómo va el chisme? ¿El chisme? Ok, trae su popotito para... Oh, no me digas. Son las letras de Merry Christmas. Para poner el letrero Feliz Navidad. Para decorar con letras, y esto lo inflas con la boca. Y ¿qué letras? Vienen todas las letras aquí, muchachas. Necesitaría estarlo inflando para que lo vean. Lo tengo que inflar para que lo vean, y luego lo pegas a la pared. Y se me hizo bien bonito. Esta que es la A. Los vas pegando ya sea en un hilo. Aquí trae para pasar el hilo para colgarlos, o en un... pegados en la pared, me imagino. Aquí trae el hilo también. O sea, viene todo. Viene todo, y estoy segura que a un súper, súper precio. De Navidad también encontré estas, que son unas como bastoncitos para poner... ¡Ay, mis gallos! Mis conches. Bastoncitos para poner afuera. ¿Ustedes creen? O igual adentro si quieres. Pero creo que son solares, así que... ¡Ay, prendieron! ¿Sí ven? No ocupan pila. O sea, vienen cargados, ¿pueden creerlo? Y luego aquí vas a atorar la pantallita esta para colgarlo, para atorarlo en el suelo y que esto le dé al sol. Vienen 1, 2, 3, 4, 5. Y acá vienen sus estacas para encajar en el suelo. ¡Oh, me encantó! Oh, están chiquitos, pero están bonitos como para ponerlos alrededor de un jardincito o algo. Me like. Me gustaron. Y se imaginan, ahorita que está cayendo nieve, voy a salir y los voy a poner para que vean. Ok, aquí hay algo que está bastante grande. Y nada más es uno o dos. Creo que es uno. Viene siendo un estante para el baño o cualquier esquina. En las fotos que tienen ellos ahí, lo tienen en el baño. Pero les digo, ustedes lo pueden poner en cualquier esquina que quieran. Trae sus
broches con pegamento ya. Ya nomás le quitas lo que es el sticker y lo pegas. Asegúrate que esté bien limpio y bien seco para que pegue. Viene sus esquinas redondas para no golpearte, que estás con los ojos cerrados. Y se pone uno de cada lado. Así, ¿verdad? Uno aquí y el otro gancho acá. Trae dos. Lo voy a estar colocando, yo creo, en... ¿En dónde? Igual, si no lo quieres para el baño y se te ocurre en un lugar donde lo necesitas, eres libre de ponerlo donde tú quieras. Pero pues esa es la idea, ¿no? Como según es para el baño. Y vi que tenían dos. Entonces, creo que viene uno. Uno solo. A ver. Yo me preparé con todo esto de Navidad. Porque con los niños, todo, siento que es bien bonito. Como estas cositas que no está tan caro. Les digo, estos son globitos que valen... ¿Cuánto valen? Aquí les voy a dejar, pero la verdad, la otra vez compré de estos y los niños, muchachas, ya los usaron, no se aguantaron. Pues obviamente los inflé para que los vieran aquí en el video, pero les encantaron. Y vienen de diferentes monillos. Les encantaron y siento que esas pequeñas cosas hacen que la Navidad se sienta diferente para nuestras crías, para nuestros familiares que están chiquitos. Igual para los grandes también, pero siento que más ilustra la Navidad como para los niños, ¿no? No sé, es bonito. Y ahora, miren, esta es una bota con la D de Daniel, Dailin, Daniel, Dariana, Dupita, ¿no? Yo soy la única que no encajo en mi casa. Todos son con D. Hay demás letras, ¿eh? Nada más que yo agarré nada más una con la D. Pero hay demás letras. Yo les he venido diciendo esto desde hace días. Trae su telita aquí para colgarlo también. Que se me hace chido como... digamos, llenas de cosas que le quieres dar a alguien. Como las botas de dulce, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo en México que... Aquí casi no he visto que vendan, no sé. Pero puede... Las botas de dulces, ¿cómo se llamaban? Que comprabas la bota y venía un montón de paletas y dulces, pero era transparente. Y aquí, pues, que le voy a dar algo a mi mamá, ¿no? Pues le doy un spray, otro spray porque a ella le gusta. Un producto para la ceja. Es que mi mamá ocupa un... corrector nuevo. Un fijador de maquillaje. O sea, le metes y le das el regalo así a la persona y se me hace como súper bonito. Una idea cute para regalar. Igual no tienen que ser así como cosas caras, como les digo, dulces, chocolates y una cosita así que sea como el centro del regalo, ¿no? Pero no es chido. También ahí encuentras puños y puños de calcetines económicos. Aquí en mi casa vuelan los calcetines. Entonces aquí los calcetines nunca están de más. Danielito es el que pues no le quedan todavía. Pero sí, Dailin sí. Esta se ocupa, viene y los agarra. Entonces ya aquí tengo extras. Y son un montón de calcetines por bien económico. Les voy a dejar los precios aquí para que vean. Están, pues yo digo que normal. No están súper delgaditos que digas. Pero... Creo que tienen de tallas, ¿eh? Tienen tallas y se me hace súper bien. Muy, muy bien. Acá tengo más cositas. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué quieren ver? No, agarré mi pierna yo, ¿eh? Esto está aguadito. El otro día encargué una de estas y me gustó mucho. Y les quería platicar. Miren, este es completamente negro. Esta se ve súper sexy. Hay en otros colores. No la tengo aquí. Pero yo había agarrado una como rosada. Para las uñas. Para ti, para tu esposo. Para un regalo. Puedes armarle ahí el regalo a tu pareja. A tu jefe, a tu maestra. A quien tú quieras. Y son como cositas padres. Les digo, vienen todas las cositas para las uñas. Muy buen calidad. No es que digas, ay, se ve súper chafa. No, la verdad, si me lo dan y yo no sé ni de qué tienda es,
No estoy cuestionando, ay, se ve chafa. No, para nada, se ve bastante bien. Y creo que $8 o $4 cuestan. Hay unos que pues traen más piezas y vienen más grandes, pues sí cuestan un poquito más, pero no se me hace nada, nada caro. ¿Se acuerdan el otro día que ordené uno de estos, pero rosado? Bueno, Daniel quería su propio cargador. Él tiene su reloj, tiene su teléfono, su reloj, sus audífonos, y todos son Apple, entonces los puedes cargar aquí de una sola. Y viene así, también súper bien. Se me hace práctico porque todo en uno, aquí pones el estuchito de los audífonos, el reloj lo cuelgas aquí y sientas el teléfono. Obviamente el cargador del teléfono tiene que ser o muy delgadito o quitárselo para que cargue bien. Se me hace que se ve bien y te evitas tanto cablerío. Viene con su cable, acá trae el cable. Nada más ocupas una cabeza. Miren, aquí viene el cable, ya nada más ocupas una cabeza y es todo. Una cabeza USB que aquí tengo. Miren qué chido se ve. Le seguimos. Estas son unas luces. La verdad no tengo... Yo pensé que iba a ser como unas chiquitas, pero no. O sea, ¿cómo van? Unas luces. Oh, son USB. O sea, ocupas la cabeza, una cabeza que sea para un USB. Creo que es una cortina, si no me equivoco. Es una cortina. Uno, sí. La voy a estar extendiendo para que la vean, pero miren, trae su control. Y súper económica. Ok. He visto que tienen muchos de estos ahí. Les decía que tienen de diferentes colores. Este es un negro. Pero como para guardar sábanas, muchachas, tiene aquí una parte que es hule para que puedas ver. Les digo, sábanas, colchas, ropa que a lo mejor no usas o quieres organizar diferente. Esto es una buena opción, son tipo cubos. Esto es como fieltro, ¿se llama? No sé cómo es el material. Pero las voy a estar calando y van a ver qué tal. La verdad se ven bien, trae su cierre y traen agarraderas como para cargarla. Creo que ordené unas cositas de florería también, porque les digo que vienen en la página, hay decoraciones de todo. Y dije, bueno, a ver qué tal está la florería. Y la verdad no me decepciona. O sea, se me hace bien como para ponerlo así, ¿no? En Wichita tengo unas así, pero no me costaron $3, me costaron más. Y sí parecen de verdad, ¿saben? Parecen como esas que nunca se secan. Están bien verdecitas, están bonitas, tupidas. Y acá hay otras, les digo que florería. A mí me encanta todo esto, como tengo muchas cosas porque se ocupa que decoraciones aquí y allá. Este es como tipo, ¿cómo se llamará esta hoja? ¿Eucalipto? Hasta para decorar para Navidad. Creo que la vi en la mesa, que la estaban decorando una mesa en la foto con esto. Y se me hace bien. Miren, está bien larga. ¿Cuánto medirá? Y que digas tú que flaca, pues no. Pienso que es lo justo. Porque si es eucalipto, no va tan tupido. Así va. Y agarramos unas florecitas nomás para ver, a ver qué onda con las flores. Obviamente va a haber muchos estilos diferentes. Pero miren, aplastaditos. Pero son nada del otro mundo que no puedas arreglar. Los estiras y listo. Yo nada más ordené uno, pero si vas a hacer como un florerito o algo, pues sí, asegúrate de ordenar varios. Pero se me hicieron bonitas. Yo tengo una caja donde tengo guardadas un montón de flores, pero estas son chiquitas y
como de dos colores. ¿Qué más tenemos aquí? Esto me parece que es otros globos. Pero, oh, wow. Oh, me encanta. Miren, para el novio, para la novia. Ay, oh, qué chulada. ¿Sí ven qué hermoso? Mira, esto lo inflas con la boca y se lo pones en una canasta para tu esposa, para tu esposo. Para la nuera, para si ya eres mamá de las que ya le están haciendo regalos a las nueras, porque yo sé que todas vamos a pasar por el mismo lugar. Que ya los muchachitos anden con novia y pues les tienes que ayudar a dar ideas. Bueno, dale esa idea. ¿Qué más es esto? Son para los cupcakes, creo. Son para los cupcakes. O postrecitos o así. ¿Ok? Ok. Y ya como... como las orejitas que vi, pues se encajan en el pastelito, ¿no? Luego acá vienen unos... unas cabecitas. Este es igual. Creo que por aquí vi unas patitas de Santa para ponerlas al revés, ¿sí ven? En el cupcake. Cositas así, muchachas, hacen la diferencia a la hora de amenizar, se dice, tus fiestas, para los niños. La otra vez también ordené uno de estos y pues tenía que ordenar otro para el otro lado, ¿no? Porque nomás tenía un lado. Son como fundas para los sillones, para la camioneta. Para que no se ensucien, mis sillones son de cuero, de piel, y están súper fríos. Entonces esto va a ayudar también como para se los pones y que no se ensucie, y aparte que esté más o menos el mismo color y que no esté tan frío, ¿verdad? Entonces le voy a poner esto, y luego aquí tiene como una pequeña bolsa para, vi en la foto que ponen ahí el teléfono, y trae estas cosas como para ajustarse. Me agradó la idea. ¿Qué tenemos acá? Tenemos brochas. Una mujer nunca puede tener demasiadas brochas o demasiadas esponjas. Oh, wow. O sea, si vieran qué suavecito está esto. Pero suave, suave. No quiero imaginarme cómo de suave está húmeda. Ya sea para ustedes, para un regalo. Están chiquitas, como sencillas, para si no quieres gastar tanto y tienes una niña como yo, una niña chiquita que le gusta maquillarse o jugar con pinturas. Ya ven que a veces les anda dando uno maquillaje como de esos de niña. Tienen un montón de decoraciones de Navidad y encontré esta que dice New Home, New Beginnings. Para los que van a comprar casa nueva, trae su listoncito para colgárselo en el árbol. Si conoces a alguien que está comenzando alguna época, temporada nueva en su vida, hay muchos adornitos así que puedes encontrar. Como este otro dice, it takes a big heart to shape little minds. Y este es como para el maestro. Y pues esta yo creo se la vamos a estar dando a su maestra de violín, y dice teacher. Se me hizo bien bonita. ¿Saben qué? No sé qué pasa, pero me llegaron solamente las cabezas. No sé si viene en camino lo demás o qué onda, pero vi que tienen unas como, está bien tieso esto, para lavar lo que es el baño y así cosas. Entonces miren, como son como unas pistolas para, sí, literal, para lavar las tinas, el baño, y no estar haciendo fuerza. La pistola viene en camino en algún lugar. No creo que ordené solo las cabezas. La otra vez, ¿recuerdan que nos llegó una cobija de tortilla? Bueno, esta vez es una cobija, pero de dona. Porque Danielito se quedó con la otra y pues hay que ser parejos. Ay, no puedo abrirla. Viene como comprimida, como del aire, que en cuanto agarra aire se empieza a esponjar. Y esto es una hermosa dona. Está bastante grande, una cobija.
me hacen bien. La de la tortilla se me hizo bien bonita también. A los niños les gustó mucho y también tienen de pizza, de galleta, de pizza, de galleta, un huevo, una tortilla, ¿qué más? Tienen muchas. Pues eso ha sido todo, muchachas. Hemos llegado al final de mi haul. Me gusta cuando son así como de todo un poco, como cosas random. Les digo, también tienen ropa. Yo ordené este chaleco y uno rosita igualito, porque quería, se están usando los chalecos, así que... Y no olviden aplicar y descargar la aplicación. Si no han descargado la aplicación, descárgala y usa el link que te dejo abajo y aplica el código que está en pantalla para que puedas ganar los $100 de bonos, código de descuento, todo abajo en la descripción. Les dejo los links abajo si les interesan algunas de estas cositas. Y pues nada, muchísimas gracias por ver y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.